Hoy me encuentro en casa de mi hermano en esta sala y es lo mismo que puedes hacer tú antes de ver televisión o en los anuncios. Oye, ¿quieres unos glúteos más fuertecitos y más tonificados? Te voy a enseñar. Vas a llevar los brazos, mírame, los brazos aquí. Entonces, voy a flexionar un poco y me voy 30 segundos. Los voy a contar ahora. Estoy aquí en la posición, flexiono rodillas y por 30 segundos voy a llevar la derecha al lado. Y mira qué sencillez. Estás trabajando ese glúteo, porque ese es el glúteo que saca la pierna al lado. También tienes un poco de balance. O sea, estás trabajando casi el cuerpo completo para sostener, ¿verdad? Esos brazos arriba. Aprieta abdomen. El glúteo saca pierna al lado. Eso es. 30 segundos y ya trabajaste eso. 30 segundos. Vamos para el otro lado. Posición, nos vamos 30 segundos con el lado izquierdo y aprieto, ok, el cuerpo, la única cosa que mueve y sale es la pierna, mi cuerpo se queda en una sola pieza, así bien suavecito, ok, y continúo, boom. Parece que no moja, pero empapa. Continúo llevando. Y hicimos el minuto completo. Medio minuto para un lado, medio minuto para el otro. Te voy a dar el otro. Ok, algo pero bien fácil. Porque a veces la gente me dice, ay, eso no es tan fácil nada. Bueno, tiene que pasar un poquito de trabajo, por lo menos sacar el tiempo. Este es otro que vas a hacer. Es atrás y al frente. Atrás y al frente, atrás y al frente, y yo no sé si ya estamos en los 30 segundos, ahora, pero ¡boom! ¡Hakitikipa! Hacemos 30 segundos, mira qué chévere, saco las pompi, meto las pompi, saco las pompi, aprieto la pompi, la llevo atrás y me voy al frente, aprieto todo menos los dientes, sigo aquí. ¡Boom! Y ¡boom! Y ¡boom! Y sigo aquí. ¡Ave María! Ahí. Eso sí que trabaja bien chévere para tener ese glúteo donde tiene que estar.